2014 había 176 millones de personas adictas al celular. Estas cifras claramente se han triplicado, pero ¿al grado de anteponer el smartphone a las necesidades humanas? Tal parece que sí. Por increíble que parezca, de acuerdo a una encuesta realizada por Motorola, los mexicanos prefieren un mes sin sexo, a un mes sin su teléfono con el afán de conocer qué tan apegados están los mexicanos a sus dispositivos favoritos. La empresa de telecomunicaciones realizó una encuesta a 34.000 personas, pero la preferencia del móvil ante cualquier otra cosa, la prueba de fuego sería el sexo. Aunque hace un par de años muchos hubieran dado lo que sea por tener un encuentro sexual, hoy las cosas son diferentes. El 52% de los mexicanos encuestados optó por quedarse sin sexo por un mes antes que quedarse sin su teléfono celular. Pero si creen que el resto pensó diferente, no es así. Los votos a favor del sexo casi empatan con los que prefieren quedarse sin él. El 48% aún prefiere el coito, antes que su móvil. Los resultados de la investigación, coloca al 40% de los mexicanos ante Motorola como phone dependientes, una relación directa con la adicción al celular. Angustia cuando la batería está al 10% de batería, ansiedad cuando el smartphone se olvida en casa y una inquietud constante por estar checando la pantalla cada rato. Pero también hay otro 21% considerado como phone enamorado, caracterizados por no vivir pegados en el teléfono, pero sí están al pendiente en cuanto les llega una notificación, llamada, correo, etc. Lo que nunca lo apagan. En cambio, Motorola segmentó a otro 32% dentro de la categoría phone consciente, que son los que utilizan su teléfono para lo más esencial, viven con su teléfono pero no en él. Pero también existen los síntomas de abstención. El 43% de los encuestados dijo tener curiosidad sobre sentir qué pasaría durante un fin de semana si no tienen su teléfono móvil y el 27% come o cena con sus amigos con el aparato en la mesa y la pantalla visible. Les gustaría cambiar de hábitos. La pirámide de necesidades humanas en orden jerárquico, creada por Abraham Maslow en 1943, sitúa el sexo como una necesidad terciaria. Sin embargo, estos resultados a 11 años de la creación del primer iPhone y a 9 del primer smartphone Samsung. Tal vez es hora de establecer nuevamente las prioridades y necesidades humanos.